¿Cuál es la primera impresión que tienes cuando llega a la superficie? ¿Se bajó ya de la nube? Dime lo que está pasando. Veo oscuro. Veo oscuro. Muy bien. Dime más, ¿cómo es esa oscuridad? ¿De qué color es? Veo oscuro, pero hay una luz ahora. La luz, muy bien, descríbeme esa luz. Por momentos blanca, por momentos verde. ¿Qué más? Blanca, dorada, Morada. dorada, y abarca todo, Abarca todo, ¿qué color abarca? ¿Y tiene alguna sensación de movimiento de esas luces? sí, ¿Cómo se mueve? como que del centro para afuera. Del centro para afuera. Sí, pero el verde está allí. Es verde, el verde es más de abajo para arriba. El verde es más Para de abajo para arriba. para rap. Muy bien. Cuéntame más de esas luces. Ahora es dorada. Dorada. Abarca todo. ¿Y puedes moverte donde estás? Mira a ver si puedes moverte. Si puedes viajar sobre esas luces. Se convierte en morada. Es fuerte. Es fuerte. ¿Y qué sensación se siente con esa luz? Conéctate con ella. Morada. Calor. Calor. Fíjate si las luces tienen alguna emoción conectada a ella. Verde. ¿Y cómo es que están cambiando? Ahora blanca, Blanca. ¿Cómo se hace sentir esa blanca? como destello, como me... Oh. Como si estuviera cegando. Sí. La blanca viene más intensamente, más intensa. Abarca más. Sí. Mira a ver si puedes moverte hacia la luz. Para arriba. Ve para arriba entonces y dime si sientes alguna sensación. Se siente bien. Se siente bien. Y fíjate en el cuerpo tuyo. Dime si se siente de algún color. Sí, como verde. Verde. Muy bien.
Descríbeme cómo eres. ¿Te sientes hombre? Hombre. ¿Te sientes un hombre verde? Sí. Cuéntame más. Pelo corto. Ah, Pelo corto. pelo corto. Guapo. Guapo. Músculos. Músculo. Como si estuviera posado en algo. ¿Estás posado en Posado en algo? algo, sí. Mírame si puedes ver en qué estás posado. Como si fuera una carroza. Una carroza. Pero ahora me veo como si fuera de día. Este día. Y estoy mirando algo, pero no sé qué será. Y ¿Has cambiado tu cuerpo? no, no, igual, igual. Y estoy mirando, pero no sé qué. ¿Y te sientes que eres muy grande, pequeño? Grande. Eres grande. Grande. ¿Cómo te vistes? Sin nada en el torso. Pecho grande. Como si fuera de otra época. Otra época. Como si estuviera en una carroza, tal vez griega o romana. Y puedes, tienes algo en, puedes ver los pies. Puedes ver el torso y el pecho, pero El puedes ver los. torso, sí, el torso. Y abajo. Abajo. No puedo verlo. ¿Y esta carroza dónde está? Como si fuera una carroza que estuviera elevada. No sé si es una montaña o es como si estuviera elevada. ¿Te sientes que está en el aire? En el aire. Y no veo más. Y mira a ver si tienes nombre. ¿Cuál es el primer nombre que te viene a la mente? Jaime. Jaime. Entonces, Jaime, ¿dónde vas? Como que volar. A volar. ¿Y dónde es que estás volando? ¿Está en la tierra o está en otro lugar? Como que estoy en otro lugar. Descríbeme cómo es este lugar. ¿Tiene tierra? Sí, ¿Cómo es la tierra? como amarilla. Amarilla. ¿Qué más? Hay como luz amarilla también, ¿De dónde viene esa luz? como que es el mismo lugar de día, De día. y mi cuerpo también se ha tornado así, como que más o menos de ese color. De amarillo ahora. Ajá. Sí.
Cuéntame más de este lugar que está en la superficie. Montaña, como tipo montaña, pero bajo. Como una, la tierra como amarilla. ¿Y esa tierra tiene humedad o es seca? ¿Cómo es? Es como seca. Seca, como que estaré yendo a un lugar, como que estoy viajando, pero no veo gente o personas, o sea, no, como que estoy yo solo. ¿Y esta cosa que estás usando para viajar está abierto o cerrado? Abierto. Abierto. ¿Y cómo es que se mueve? Estás como suspendido en el aire. Vamos a ver, Jaime, ¿dónde vas? Quiero que me lleves al lugar donde vas a ir. Es pura montaña. Ubícate ahí donde vas. No descendí. ¿Descendiste ya? Entonces, ¿qué pasa ahora? Montaña. ¿Cómo te movilizas en ese lugar? Di, salí. Camino. Camino. Mira hacia abajo y dime si puedes ver los pies. Sí. Descríbeme qué hay ahí. Como cinco dedos. Cinco dedos. De hombre. De hombre. ¿Está descalzo? Sí. Pero tipo así, tipo amarillo. ¿Tipo amarillo? ¿El cuerpo tiene como amarillo? ¿Es como amarillo? Sí, más o menos. Y cuéntame más del cuerpo. ¿Cómo vistes? Es como si fuera... como si fuera un... Dios griego. Dios griego. Y el torso descubierto. ¿Y qué tienes puestos abajo? Como una falda, como una... sí, como una falda. ¿Corta, larga? Corta. Corta, muy bien. ¿Cómo se siente la superficie debajo de los pies? Bien, no se siente tan áspera. Como arena fina. Sí. Y mira alrededor cómo luce. Con montañas bajas. ¿Hay árboles? No. 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 No hay nada. Nada que... no hay animales, no. Vamos a averiguar lo que estás haciendo ahí, Jaime. Vamos a ir a viajar al lugar donde es que tú vives. Ubícate ahí. ¿Dónde estás? Como si fuera una cueva. Una cueva. Cuéntame cómo luce. Adentro, como que es como si fuera, hay una mesa. Hay una, como si, así,
Bueno, cientos, cientos. Hay una, como si fuera una cama. ¿Y de qué está hecha esa cama? Aunque si fuera de otro material, duro. Duro. ¿Es parte de la cueva? ¿O No, no, otro no? material. La mesa como que si fuera parte de la cueva. Sí. Y estoy descansando. Muy bien, ¿cómo es que descansa ahí? Estoy recostada en la cama, ¿no? ¿Y hay alguna tela ahí? No. 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 No, estoy muy cansado. Y cuéntame, ¿por qué estás tan cansado? Como que he estado viajando mucho. ¿Y alguien vive contigo, Jaime? No. ¿Estás solo en este lugar? Solo. Cuéntame, ¿qué es lo que tú haces ahí? ¿Tienes oficio? Estoy cuidando. Como que si fuera un guardián. Como que chequeara que todo esté bien. Eso. Muy bien. Bueno, vamos a dejar esa cena ahora. Cierra esa cena y vamos a viajar a otro tiempo, en esa misma vida, cuando algo interesante está pasando. Algo interesante. Ubíquete ahí. ¿Dónde estás? Está oscuro. Oscuro. ¿Qué está pasando? No veo nada. ¿Cómo te sientes? Me siento relajada. Verde. Verde, ¿qué más? Plateada. Plateada, Dorada. dorada. ¿Qué ves? Luz roja. Roja. ¿Cómo te hacen sentir? Cuéntame más de esas luces. Me siento como que me siento en calor. En calor. Sí, en calor. Vamos a averiguar de dónde viene ese calor. Busca el origen de ese calor. ¿De dónde viene? ¿Qué sientes? Más calor. Más calores. ¿De dónde viene ese calor? Busca el origen del calor. Mira a ver si puedes averiguar dónde estás. ¿Sigues dentro de esa cueva? No. ¿Dónde estás? Como si estuviera, creo que en el espacio. En el espacio. Muy bien.
¿Y estás flotando en el espacio o estás dentro de algo? Estoy flotando. Fíjate bien, ¿tienes cuerpo? No. Luz verde. ¿Cómo te hace sentir esas luces? Me hacen sentir bien, pero me asusta un poquito. Dime por qué te asusta. Porque viene de repente. Conéctate con esas luces, a ver qué son. Ahí viene más dorado, verde. Telepáticamente, conéctate con las luces. ¿Qué te están diciendo las luces? Tranquila. Tranquila. ¿Qué más? Está bien. Está bien todo. Está bien todo. Quiero que cierres esa cena y vamos a volver a ese hombre que estaba en esa cueva. Vamos a averiguar qué es lo que le pasó con a ese hombre. Ubícate en esa vida otra vez. En un momento que algo está empezando a pasar. Algo importante. ¿Dónde estás? En el planeta. Parece. Es un planeta. Es un planeta. Otro. Otro planeta. ¿Estás en ese planeta ahora? Sí. ¿Qué haces ahí? Salgo de la cueva. Salgo de la cueva. Me monto en una nave. ¿Una nave? ¿Cómo es esa nave? Como una carroza. Como diferente. Porque se me ve el torso desnudo. Y viajo así. ¿Y cómo viajas en esa nave? ¿Qué usas para viajar? Entro y es como si fuera un asiento. Y vuelo. Vuelo con la carroza. Y veo todo desde arriba. ¿Qué estás mirando? En la superficie, el terreno. ¿Cómo luce? Bien, luce desierto. Desierto. Y las montañas bajas, pequeñas. Como que yo veo que no hay nada malo allí. ¿Y cuál es tu trabajo? Como eso, como guardián. Vamos a ir al lugar. En el tiempo, cuando estás hablando con los guías tuyos, los que te están mandando en ese lugar, vamos a ir a ese tiempo. Los que te mandaron a hacer esto. Dime dónde estás. Veo como estrellas. Veo estrellas. Veo como el espacio. Cuéntame, ¿cómo luce? Bonito. ¿Estás solo?
Sí. ¿Qué pasa entonces? Veo ¿Estás en la nave? no. Cuéntame cómo estás. Veo como que estoy allí volando, pero que estoy viendo el espacio, las estrellas, como que estoy volando. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Dime lo que pasa ahora. Ahora se ve nuevamente las luces. ¿Y qué significan esas luces, ya que la he visto varias veces? No sé. ¿Cuál es la primera impresión? En primera impresión, la luz dorada, como que me quiere, creo yo, abrazar. Y la luz verde abarca todo, de abajo para arriba. Y la otra luz roja o morada, como que me da más calor. Y ahora ya no está. Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Dónde estás? Muy bien, vamos a cerrar esa escena. Cierra esa escena y ahora vamos a viajar en el tiempo y el espacio buscando otra vida en el pasado, moviéndote y flotando, flotando y moviéndote a otro tiempo, a otro lugar donde hay algo importante que necesites saber. Vas flotando y moviéndote. Ubícate ahí. Abre la escena. ¿Dónde estás? Mira alrededor. Europa. En Europa. Cuéntame más. Mujeres y hombres, el hombre con terno, mujeres con vestido debajo de la rodilla. Y estoy pasando por la calle. ¿Cómo te sientes? ¿Eres hombre o mujer? Mujer. Mujer, cuéntame más. ¿Cómo luces? Siento como que soy una mujer. Como que soy una mujer pobre. ¿Cómo vistes? Estoy caminando vestido. Llevo abrigo. Estoy caminando y estoy pidiendo ayuda.
pero nadie me hace caso. ¿Qué es lo que necesitas? Esconderme. ¿Te necesitas esconder? Se me persigue. Ok, vamos a ver lo que pasó. Cuéntame todo. Me persiguen unos hombres. ¿Cómo viste a estos hombres? Tienen sombrero. Ay, son blancos. ¿Son blancos? ¿Los hombres? Sí. Tienen un uniforme. Soldados. Soldados. Y estoy cruzando un puente. Abajo hay un río. Y quiero esconderme en una casa. Pero nadie me quiere dar ayuda. Me quedo debajo del puente. Escondida. Los hombres pasaron. Y no me vieron. Vamos a ver lo que pasa ahora. Salgo de allí y me voy corriendo. Hay una amiga que me va a ayudar. Me está dando albergue. En su casa. Y le cuento. ¿Qué es lo que le cuentas? Que me estoy escapando de esos hombres. ¿Y quiénes son esos hombres? Oficiales. Oficiales. ¿Y por qué estás corriendo? ¿Qué es que has hecho? No he hecho nada malo. ¿Por qué te persiguen entonces? Mi religión. ¿Tu religión? ¿Qué religión es? Judía. Judía. ¿Y tu amiga es judía? No. Pero ella no. No distingue. Ella no distingue, muy bien. Me está dando de comer. Estoy caliente adentro. Me hace frío. Hace frío afuera. ¿Y cómo te llamas? Jimena. ¿Jimena? Jimena, ¿qué país estás? Ámsterdam. Ámsterdam. Pero vamos a dejar esa escena y ahora vamos a ir a otro tiempo en esa vida cuando algo importante está pasando. Ubícate ahí. ¿Dónde estás? Veo carretas. Veo carretas. Niños, ¿qué está sucediendo? Me están llevando a un tren. ¿Estás en un tren? Sí. Me llevaron en la carreta y ahí al tren. ¿Y quién está ahí contigo? Un hombre. Varias personas. Varias personas. Cuéntame más. Familias. ¿Familias? Estamos entrando.
cerrando. El tren ya se mueve. ¿El tren se mueve? Sí. ¿Es de día o de noche? De tarde. Tarde. Cuéntame. Hay un niño. Llora. Y está conmigo. ¿El niño está contigo? Sí. ¿Es tu niño? Creo que sí. Y un abrazo. Y nos lleva. ¿Quién más está contigo? Un hombre. Una mujer de edad. ¿Es tu familia? Sí. ¿Quiénes son? Es mi esposo. Y a la mamá. Y hay otro hombre de edad. Es la pareja. El papá de mi esposo. Estamos hablando. ¿Y de qué hablan? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Sale corriendo. Yo la atrapo. Y el niño está llorando. ¿Y cuántos años tiene tu niño? Unos 7. Están hablando que qué vamos a comer. ¿Qué nos harán de comer? Lo calma a mi niño y para dormir, porque ya es muy tarde. Es muy tarde. Y estamos sentados en una esquina. Y hace frío. Y mi esposo me dice que me tranquilice. Todo va a estar bien. Me abraza. Que me quede dormida. Me dice que no se va a separar. Cierra esa escena ahora y vamos a abrir otra escena cuando algo importante está pasando. Ubícate ahí. ¿Dónde estás? Me veo sola. Me veo en... como en un pasadizo. ¿Un qué? Un pasadizo. Estoy caminando. A los costados hay... No sé si serán cuartos o celdas, pero como cuartos. ¿Quién está en esos cuartos? Hay personas. Y yo estoy caminando. Me están llevando. ¿Quién está contigo? Un hombre. ¿Y te habla? Me coge del brazo. Me está llevando a un lado. Me lleva afuera. Me dice que me quede afuera. Y él vio que tengo mucho frío. Y es... Estoy como con algo delgado. Y está nevando afuera. ¿Qué tienes puesto? Como una túnica delgada. ¿No tienes abrigo? No. Estoy afuera. Mucho frío.
tiempo que te sacó? El castigo. ¿Qué hiciste? Grité que no era justo. Gritaste que no era justo. Y por eso te castigaron. Puedes avanzar esa escena. Vamos a ver lo que pasa. Veo un horno. Un horno. Cuéntame más. Estoy pasando por ahí. Estoy pasando. ¿Por dónde? Por el horno. ¿De qué tamaño tiene ese horno? Es bien grande. ¿Qué ves? Gente llorando. Pero me dicen que a mí no me va a tocar eso. ¿Quién te lo dice? Un hombre. ¿Y quién es él? Un oficial. Yo solo lloro. ¿Y dónde vas? Me llevan a comer con otros. No es hora del almuerzo. ¿Almuerzo? ¿Qué es lo que comen? Un trozo de pan. Agua. ¿Solamente una vez al día? No. Dos. ¿Dos? Dos. El pan es... no es chico, es un poco... poco grande. Y el agua grande, vaso con agua grande. ¿Y dónde es que están comiendo? Como si fuera un almacén. Mucha gente. Hay mucha gente a mi alrededor. Pero no veo a nadie de mi familia. ¿Estás sola? Sola. Cuéntame qué pasa. La gente habla. Quieren escapar. Nos dicen que tienen conocidos. Que los van a sacar. Otros dicen que no. Que no. Que no saldremos de allí. Otros dicen que murieron, amistades de ellos, que saben que murieron. En experimentos. En experimentos. Dime si hay algo más importante en esa escena. Lo que escucho. ¿Cómo te hace sentir? Triste. No quiero que me pase a mí. Pero sé que voy a terminar mal allí. No conozco a nadie.
¿Y tu familia dónde está? No me lo dijeron. Se separaron. Te pregunto por ellos. Nadie dice nada. Bueno, vamos a cerrar esa escena y vamos a otra escena en esa misma vida cuando algo importante está pasando. Ubíquete ahí. ¿Dónde estás? Estoy viajando. En tren. En tren. Me están llevando a otro lugar. ¿Con quién estás? Con otra gente que no. Están vestidos así como yo. ¿Y cómo visten? Como que con pijama delgado, no como si fuera rayas delgadas. ¿Unas pijamas sí, con rayas? Sí, sí. ¿De qué color son las rayas? Marrón. Marrón. Sin zapatos. Y hablando de Auschwitz. 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 Yeah. ¿Y qué es ese lugar? Una ciudad. Me están llevando allí. Es un campo. ¿Un campo? De concentración. Dime lo que ves. Todo el mundo habla en el tren que vamos a llegar ya, que está cerca, que vamos a llegar. ¿Qué pasa cuando llegue? Estoy bajando, la gente baja. Ah, salen oficiales. El lugar es más grande. No es tan pobre como el otro lugar. Las instalaciones son más modernas. Son más modernas, son más grandes. ¿Y qué tienen ahí? Laboratorios. ¿Laboratorios? Sí. Ay. A un niño se lo llevan. Otro también. Que para experimentar. ¿Qué? Para experimentar con ellos. Pues, Están separando a la gente. ¿Y dónde vas? Yo voy con otras mujeres. Y estoy con el pelo bien cortito. ¿Qué pasó con tu pelo? Me lo raparon. Con una mujer y entró a un cuarto, cuatro mujeres en el cuarto. Y estoy más flaca,
limpio mi cuerpo con llagas. ¿Y dónde son las, de qué vienen esas llagas? No sé, me pica mucho. ¿Te pican mucho? ¿Los insectos? No. ¿Qué? Algo que está en mi sangre. ¿Algo que está en tu sangre? ¿Qué es lo que tiene en la sangre? Una bacteria. ¿Y cómo tiene esa bacteria? ¿De dónde vino? Bueno, es el contagio. ¿Un contagio? Parece, creo. Vamos a ver de dónde viene eso. ¿Alguien te lo inyectó? Sí. ¿Qué es? ¿Quién te lo inyectó? Doctor. Doctor. Uno de ellos te inyectaron. ¿Y qué querían hacer contigo? Experimentar. ¿Y qué te ha causado eso? Como si fuera lepra. Como si fuera lepra. ¿Dónde está el dolor? Picazón en la piel. Picazón en la piel. Dolor. ¿Es contagioso esto? No. No, es para ti solamente. Te lo tiene que inyectar. Te lo tienen que inyectar. Dime qué pasa ahora. Doctor. Doctor, ¿qué está pasando? No quiere, pero está forzado a hacerlo. ¿Está forzado a hacerlo? Sí. ¿Quién es que le está forzando a hacerlo? Los oficiales. ¿El expreso también? No. Él es científico. Científico. Él es. No es judío. ¿No es judío? No. Pero no quiere hacerlo. ¿Y cómo es que lo fuerza? Ellos dos están oficiales parados. ¿Los oficiales están parados? Yendo que lo hago. ¿Y eres tú solamente o hay más? Hay más. No muchos. ¿Y dónde estás? ¿En qué campo estás que están haciendo esto? Auschwitz. ¿Qué está pasando? Estoy muriendo. ¿Dónde estás? Sola. En la habitación. Estoy muriendo de eso, de la enfermedad. ¿Qué es lo que estás pensando? Mi familia. Tu familia. Ahora.
toma la última respiración y dime lo que pasa con tu espíritu cuando dejas tu cuerpo. Dime dónde vas. Vas a la luz. Blanca, dorada. ¿Qué ves? Destello de luz. ¿Y quién te viene a recibir? Veo la luz solamente. La luz solamente. ¿Qué pasa ahora? Siento mucho calor. Ya no siento dolor. Quiero que pienses de esa vida que has dejado y dime qué lecciones aprendiste de esa vida. Amar sin diferencia, sin hacer diferencia. ¿Y piensas que aprendiste eso? Sí. ¿Y por qué escogiste esa vida de tanto sufrimiento? ¿Cuál fue la misión ahí? No generalizar. El doctor no era malo. A pesar que lo hizo. ¿Y los otros que estaban ahí? ¿Los oficiales? Ellos sí estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo. Quiero que te conectes con las almas de esos oficiales y dime si ellos querían hacer eso o era su trabajo. Uno dice que era su trabajo. El otro dice que sí quería hacerlo. ¿Puedes perdonarlo por haber hecho eso? Sí. ¿Tenías algún acuerdo con ellos, un contrato que tenías que cumplir con esos? Fíjate bien si había contrato. No creo, no. En esa vida que viviste, ¿había alguien con quien tenía contrato para aprender algo? Con el doctor. Con el doctor. ¿Y qué es lo que tenía que aprender con él? No generalizar. No generalizar. Muy bien. ¿Y cómo te sientes ahora de eso? Mejor. Mejor. ¿Y es necesario seguir con esa enfermedad que tienes, de esa vida que te inyectaron? No. Yo sé, quiero que use tu mente y esa luz tan fuerte y limpia todo tu alma completamente de esa enfermedad, que no tiene que cargarla más. Eso fue un experimento que hicieron ellos en esa vida.
Y vamos a dejar eso. Usa tu mente poderosa y límpiate completamente de esa enfermedad. Eso era para esa vida solamente, para aprender a no generalizar. Ese cuerpo ya no lo tienes. Y dime qué es lo que está pasando. ¿La luz qué? Las luces de nuevo. La luz está nueva. Dime lo que está. Bien. Luz blanca. La luz blanca. ¿Cómo se siente esa luz blanca? Suave. Ve hacia esa luz. Viaja hacia esa. Y dime si puedes alcanzar la luz. Dime si ves a alguien ahí. Vamos a buscar a tu guía en esa luz. Viajes a esa luz y busca a tu guía. Y dime cuando se aparezca. Dime lo que sucede. Solo la luz. Solo la luz. Conéctate con esa luz. Comunícate con ella. Dime qué sensación se siente con esa luz. Se siente bien. Muy bien, ahora vamos a viajar a otro tiempo y a otro espacio. Vamos a ir flotando otra vez, moviéndose y flotando, flotando y moviéndote a otro tiempo donde hay algo importante para ver. Dime dónde estás. Ubícate ahí. ¿Qué ves? Algunos castillos. Unos castillos. Muy bien. Cuéntame más. De noche. De noche. Los castillos. Están alumbrados por dentro. Están alumbrados por dentro. Y cuéntame algo de ti. Veo por la ventana dos personas. Veo por la ventana dos personas. Que están conversando. Un hombre y una mujer. Yo estoy afuera del palacio. ¿Estás afuera del palacio? Sí, un castillo. ¿Y qué haces ahí? Me
mirando. ¿Eres hombre o mujer? Mujer. ¿Eres joven o vieja? ¿Cómo eres? Soy joven. ¿Cómo cuántos años tienes ahí? 15, 16. ¿Y qué haces allá afuera? Quiero ver lo que está pasando con esa pareja. ¿Y quiénes son ellos? Mis padres. Tus padres. ¿Y qué haces afuera a esa por la noche? Quiero. Ellos no me cuentan mucho. ¿No te cuentan mucho? No. Quería ir para hablar con ellos. ¿Quería hablar con ellos? ¿Y así lo hace por la ventana? Yo quería hablar con ellos porque sabía que ellos estaban dentro del cuarto. Quería ir por afuera para que no me dijeran que no. ¿Y por qué no te dejan entrar por dentro? Como que ellos evita me evita. Están peleando. Dime lo que están diciendo. Él dice que no, que yo, él dice que yo no soy su hija. Están peleando. ¿Y cómo te hace sentir eso? Mal. ¿Tú sabías eso? No. Dime más. Me voy a mi cuarto. Ya no quiero verlos. Me pongo. Vamos a ver qué pasa ahora. Mamá viene. Mamá viene. Sí, hablar conmigo. ¿Y qué te dice? ¿Es verdad? No, que yo he escuchado mal. Que todo, que yo, que no he escuchado bien. ¿Y cómo te hace sentir eso? Mal. ¿Por qué? Porque sé que me está mintiendo. Quiere. Me abraza. Te abraza. Y me dice que duerma. Cierra esa escena y vamos a ir a otra escena importante de esa vida. Cuando algo está pasando, ubícate ahí. ¿Dónde estás? Me estoy casando. Me estoy casando. ¿Cómo te sientes? Feliz. ¿Cómo vistes? Vestido bien largo. Manga larga. Blanco.
¿Y cómo viste en los otros? Mujeres vestidas y los hombres, como hasta abajo. Algunos hasta abajo y otros con bombacho, pantalón bombacho. Y las mujeres vienen con vestidos muy lujosos. Y mi vestido es muy bonito. ¿Y quién es tu papá ahí? ¿Qué hace él? Él no está presente. ¿Y qué puesto tiene él? Conde. ¿Cómo es? Conde. ¿Es un conde? ¿Quién está ahí? ¿Está tu mamá? Sí. Está contenta. Y mi esposo. Mi esposo es como si fuera español. ¿Y tú qué eres? Yo no soy española. ¿Qué eres? Veo que es como si fuera Portugal. Más. Ya nos casaron y ahora vamos a celebrar. Empezó el banquete. La gente está comiendo. Están riéndose. Están haciendo bromas. Están haciendo como si fuera de circo. Como si fuera un pequeño show. Hay mucha gente ahí. Sí. El banquete es grande. ¿Y cómo está la música? Bonita. No muy alta. Pero todavía nadie baila, están viendo el show. Están comiendo. No me pasan el banquete. Y los niños están corriendo. Ahora van a bailar. ¿Y qué pasa? Estoy muy contenta. ¿Estás enamorado de tu esposo? Sí. Me siento feliz. Muy bien. Dime si hay algo interesante más de esa escena. Pura felicidad. Muy bien. Vamos a cerrar esa escena ahora y vamos a adelantarnos a otro tiempo cuando algo está pasando en esa vida. Ubícate ahí. ¿Dónde estás? Como una iglesia. Una iglesia. ¿Cuál es la razón? Me voy a confesar. Estoy nerviosa. ¿Y por qué? Maté a alguien. ¿Mataste a alguien? ¿A quién mataste? A servidumbre. A una mujer. A una mujer. ¿Y por qué? Estaba engañando con mi esposo. Me sentí
Traicionada. ¿Traicionada por tu esposo? Mm. ¿O por ella? Por los dos. Uh-huh. Me siento muy mal. ¿Te sientes mal? Arrepentida. ¿Arrepentida? Uh-huh. ¿Y cómo la mataste? Cuchillo. Uh-huh. ¿Y quién sabe que la mataste? La servidumbre. Uh-huh. Pero ellos no dicen nada. Uh-huh. ¿Qué sucede ahora? Me da un sermón. ¿Qué te dice? Muy grave lo que yo he hecho. Que tengo que hacer muchas obras. ¿Muchas obras? Uh-huh. De caridad. Que Dios me perdone, pero tengo que reparar bien hecho. Uh-huh. Que tengo que hacer muchas obras de bien. ¿Muchas obras de bien? Uh-huh. Sí. ¿Cómo te sientes? Me siento mejor después de lo que él me dijo. Muy bien, cierro esa escena y ahora vamos a adelantarnos a otro tiempo en esa vida. Cuando algo está sucediendo. ¿Dónde estás? En la habitación. Uh-huh. En la habitación. ¿Estás solo o con alguien? Al lado de mi esposo. Uh-huh. Mi esposo se está muriendo. ¿Se está muriendo? Sí. ¿Qué tiene? Ah, de neumonía. Uh-huh. Yo me estoy despidiendo de él. Y lo abrazo y lloro. Y le digo que lo quiero. Mírale bien la cara a tu esposo. A ver si lo conoces de otro orbita. Sí. ¿Quién es él? Se parece mucho a un chico que yo conozco. Uh-huh. Se parece mucho a un chico que con el que yo estuve. Uh-huh. Que no pudo ser. Muy bien. Vamos a cerrar esa cena y vamos a ir ahora a un tiempo más adelantado cuando algo está sucediendo. ¿Dónde estás? Estoy en mi cuarto. Uh-huh. Estoy sola. ¿Qué está sucediendo ahí? Estoy dando a luz un hijo. Uh-huh. Y está embarazada. No sabía. Cuando me embaracé,
Él falleció y yo ya estaba embarazada. ¿Y es un niño, una niña? Estoy con las mujeres, dos mujeres. Están arropando al niño. ¿Cómo te sientes ahí? Feliz. Contenta. Un niño se parece a él. Muy bien, ahora vamos a seguir en el futuro, a ver lo que pasa. Adelántate más. Estoy echada en la cama. Hay un hombre a mi costado que me agarra la mano. ¿Un hombre a tu costado? ¿Quién es este hombre? Mi hijo. Tu hijo. Mírale bien la cara. ¿Te parece su papá? Llora. ¿Y qué está pasando a ti? Estoy enferma. Creo que estoy falleciendo. Quiero que me diga cuáles son los pensamientos que estás pensando. Que pensar que cometí un grave error al matar fui perdonada y tuve un hijo y me dio mucha felicidad. Muy bien. Ahora toma los últimos respiros y dime dónde vas. Deja tu cuerpo ahí y llévame en el camino contigo. ¿Dónde va tu espíritu? Me estoy yendo arriba. Mientras que estás yendo la luz, quiero que pienses de esa vida que dejaste y dime cuáles son las lecciones que aprendiste de esa vida. Perdonar. Perdona a mi esposo. Perdona. ¿Ya aprendiste la lección? Sí. Muy bien. Yo sé que pudiera haberle enseñado muchas vidas a Mavis hoy. ¿Por qué le mostraste esa vida de ese hombre? Que me parece que estaba en un planeta amarillo. ¿Por qué esa vida? Que vea lo hermoso que puede ver en otros. Lo hermoso que puede ver en otros. En otros mundos. Ah, muy bien. ¿Dónde era eso?
planeta amarillo. Un planeta amarillo. ¿Y quién era él? Un guardián, muy bien. ¿Y por qué ella veía tantas luces? ¿Qué significan esas luces? Protege. ¿Qué es? Quieren proteger. ¿Quieren protegerla? Sí. ¿Las luces son seres? Sí. Ella se sentía con calor con la roja. ¿Qué significaba la roja? Protección. ¿Protección? Sí. Solo. ¿Y por qué le enseñaste la vida de Auschwitz? Está relacionado. ¿Está relacionado? ¿De qué manera? ¿Con qué? Con su enfermedad. Su enfermedad. ¿Esa enfermedad vino de esa vida? Sí. ¿Y la trajo con ella otra vez aquí? Sí. ¿Y por qué fue eso? Porque ella tenía que aprender apreciar su salud. ¿Y no la apreció? No la apreciaba. ¿Y ahora en esta vida? Ahora sí. ¿Es necesario que ella mantenga esta enfermedad? No. No. Cuando nosotros estuvimos hablando con esa mujer de esa vida, yo le pedí que limpiara su alma de la enfermedad. ¿Lo hizo? Sí. ¿Y qué podemos hacer hoy para limpiarla completamente? Vamos a respirar profundo. ¿Me permite a traer la luz divina? Sí. ¿Para que la ayude? Entonces, mientras que ella respire profundo, vamos a pedir a la luz divina que venga y que la llene completamente, empezando con la coronilla hacia los pies. Mientras que ella respira profundamente, le pido esa luz divina que saque toda esa enfermedad y la evapore de su cuerpo. Que la saque por los poros. Y cuéntame qué es lo que ella está experimentando ahora. Cambio. ¿Me puede describir cómo es que está funcionando eso? Cambia en su cuerpo. ¿Cambió su cuerpo? Sí. Vamos a seguir alumbrándola con esa luz divina. Si me puede aumentar más luz. Para que toque todas las células de su cuerpo. La sane.
¿Y se me puede decir cuando ya ha hecho lo que tiene que hacer? Ya, muy bien. ¿Me pudiera decir por qué le enseñó la vida de la muchacha con el castillo? ¿Por qué le mostró esa vida? Para que vea lo bonito que es el amor. ¿Y por qué es que en esa vida pudo tener bebé y en esta vida no? Ella estaba enamorada. ¿Y en esta vida? No. ¿Por eso no puede hacer bebé? No, no es la razón. Ahora sí está enamorada. Ahora sí está enamorada. ¿Por qué no ha podido tener bebé? Entidad. Hay una entidad. ¿Cómo es? ¿Una entidad? Hay una entidad. ¿Y dónde está esta entidad? Su útero. En su útero. ¿Y alguien le puso esa entidad ahí? Sí. Sí. ¿Quién fue la que le puso esa entidad ahí? Un hombre. ¿Un hombre de esta vida? ¿Me permite hablar con esa entidad hoy? Sí. Muy bien, entonces voy a tomar mi mano y voy a pasarla por encima de su útero. Y vamos a subir esa energía, subiendo, 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 subiendo. Hermano, ¿puedes expresarte? ¿Cuál es tu nombre? Rojas. ¿Cómo es? Rojas. ¿Rojas? ¿Ese es tu nombre? Apellido. Tu apellido, Rojas. Entonces, Rojas, ¿cuánto tiempo hace que está ahí? 2007. ¿Y cuál es la razón que estás ahí? Me enamoré de ella. Te enamoraste de ella. ¿Pero, Rojas, tú tienes cuerpo? No. No. ¿Cuál fue la última vez que tuviste cuerpo? Novecientos veinte. Hace mucho tiempo, entonces, que... ¿Y quién era, quién eras tú para ella? Extraño. Un extraño. ¿Y cómo es que la encontraste ahora en esta vida? La encontré. Cuando ella viajó. ¿Cuando ella viajó a dónde? Europa. A Europa. ¿Y dónde vivías tú? Alemania. Cuéntame, Rojas, ¿cuántos años tienes tú?
70. 70. 70 años. ¿Y cómo fue que murió tu cuerpo? Ataque al corazón. Un ataque de corazón. Entonces, Rojas, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que encontraste a esa mujer? Encontré en un café. En un café. ¿Y por qué fue que pudiste entrar en su útero? ¿Ella te invitó? La vi sola. Triste. ¿Ella te llamó? No. ¿No? Entonces, ¿qué fue que la hizo vulnerable? ¿La tristeza? Sí. Entonces, ¿tomaste posesión de ella? Sí. Eso es una violación del libre albedrío. ¿Lo sabes? Sí. ¿Qué más le has hecho? Que se alejen los hombres. Que se alejen los hombres. ¿Y por qué? Me enamoré de ella. Te enamoraste de ella. ¿Tú la conociste de alguna vida para enamorarte de ella? No. No. ¿Y tú piensas que es justo que un espíritu no deje que ella tenga una relación carnal con otro hombre? No sé. Bueno, Rojas, cuando uno muere, uno tiene que ir a la luz. Esa es la evolución del espíritu. ¿Por qué no fuiste a la luz? No sabía. Tú no sabías. Y ahora lo sabes. ¿Quieres que te ayude? Sí. Rojas, yo me voy a poner mi mano sobre tu pecho. Y yo quiero que me dé todos esos sentimientos que tú sientes de haber perdido tu vida, de haberte enamorado con una mujer que no era para ti, que ella no se enamoraba de ti. Dame todos esos sentimientos. Lo voy a mandar a la luz para sanarlo. Dámelo todo. Esa tristeza. Porque aunque uno esté enamorado de una persona, ella no estaba enamorada de ti. Dame toda esa tristeza. ¿Ya? Ya. Muy bien. Y ahora la mando a la luz para sanarte. Y ahora, Rojas, ¿qué quiere poner en ese espacio que te ha quedado vacío? Amor. Vamos a poner mucho amor. Porque sin amor no puedes amar. Vamos a sellar eso. ¿Qué más quieres? ¿Estás bien o quieres más? ¿Qué más? Paz. Mucha paz. Vamos a poner esa paz ahí y sellarla. ¿Qué más? Felicidad. Mucha felicidad. Vamos a poner eso ahí. Qué bien. ¿Te sientes completo ahora? Sí. ¿Qué quieres decirle a esta mujer hoy de lo que le has hecho? Me perdone. Vamos a hablar con ella. Mavis, ¿cómo te sientes ahora sobre esta situación? Más clara. ¿Puedes perdonar a este hombre, el pobre que ha estado desde el 1920 buscando a una mujer para amar? Sí. Dile lo que sientes. Que lo perdono. ¿Y qué quieres pedirle a él? Que se vaya la luz. Muy bien. Déjame hablar con él. Rojas, ¿estás listo para ir a la luz? Sí. Muy bien. Lo que quiero que me hagas es que vaya a su útero y quiero que le arranque desde las raíces todos los cordales, los cordones, todo que ella tiene en el útero, toda la influencia tuya,
Y dime, ¿cómo luce eso? Está limpia. Sácalo todo. Sácalo todo. Y ahora voy a pedir que venga mi arcángel Miguel para que te acompañe la luz. Y voy a pedir a todos los ángeles de la luz que vengan y te rodeen. Y quiero que salga por aquí, por la coronilla de su cabeza. Y que el arcángel Miguel te lleve. Y dime cuando llegues a la luz, por favor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y cómo te sientes ahora, Rojas, que está en la luz? Bien. Muy bien. Que la luz del universo te acompañe. Muchas gracias. Y ahora quiero pedir al Dios superior otra vez que me hable. ¿Cómo luce su útero ahora? Bien. ¿Está limpio? Está limpio. Muy bien. ¿Le puedes mandar bastante luz para sanarla ahí? Sí. Gracias. Y vamos a agregarle algo para que ella pueda quedar embarazada, si eso es lo que tiene que hacer. Sí. Muy bien. ¿Me pudiera responder de algo que le está pasando a ella por la noche? Ella dice que se siente una entidad que la molesta una vez al mes. ¿Quién es ese? El hombre ese. ¿Ese es el hombre? Sí. Y entonces se manifestaba. Sí. Entonces es Rojas. Sí. Entonces ya él no está para hacerle nada a ella. No. Muy bien, muy bien. ¿Me pudiera decir si hay otra entidad que la está molestando? No. Muy bien, ok. ¿Me pudiera decir qué es lo que le está pasando con el estreñimiento crónico que tiene ella? Sí. Una vida pasada. Es una vida pasada. ¿Y de qué vida es? Ella murió con un arpón. ¿Ella murió con qué? Por un arpón. Un arpón. Sí. ¿En ese lugar? En un lugar muy frío. ¿Un lugar muy frío? Estaba en un bote. En un bote. ¿Era un hombre o mujer? Ella era mujer. Mujer. ¿Esa mancha que ella tiene en el vientre, ese es donde entró el arpón? Sí. ¿Y por qué es que necesita ese estreñimiento? Es lo que le quedó. De huella. ¿De huella? Ella murió así. ¿Es necesario tener ese estreñimiento ahora? No. ¿Cómo es que pueda aliviarlo? Porque ella ha tratado de todos modos maneras y no se ha aliviado. Mucha agua. Mucha agua. Frutas. Muchas frutas. Vegetales. Vegetales. Ejercicios. ¿Y qué más? Meditación. Meditación. ¿Y por qué es que no me mostró esa vida? Porque todavía ya no estaba preparada. No estaba preparada. ¿Y esa mujer que murió se quedó con algo que necesitaba decir? ¿Algún perdón o algo? No. No. Entonces, todo tiene que ver con cómo murió ella. ¿Le pudiera quitar eso ahora? Sí. Gracias. Esa enfermedad que ella ha tenido, Morgellons,
Ella ha tratado de eliminarla. Hoy vimos cómo fue que ella contactó esa enfermedad. ¿Me pudiera asegurar que su alma está limpia ahora de ese recuerdo de esa vida? Muy bien. Gracias. ¿Ella tiene algún alma que está esperando nacer? ¿Un embarazo? Sí. ¿Quién es ese alma? Un niño. ¿Él quisiera hablar con su mamá hoy? Sí. ¿Me pudiera permitir hablar con él? Muy bien, déjeme contar de 3 a 1. Cuando llegue a 1, vamos a tocar la frente y hablar con el niño. 3, 2 y 1. Buenas noches, niño. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Mario. Mario. Mario, ¿has escogido a esta mujer como tu mamá? Sí. ¿La has conocido de otras vidas? Sí. ¿Quién fue ella? Mi mamá en el tren. Tu mamá en el tren. Ah, entonces nunca pudiste despedirte de ella. No. ¿Qué quiere decirle a ella hoy? La quiero ¿Qué más? quiero verla. Mario, ¿me pudiera ayudar a quedar embarazada para que puedas nacer? Muy bien. Y déjame tocar la frente y déjame dejar que Mavis hable contigo. Mavis, ¿qué quiere decirle a tu niño? Que quiero que nazca. Muy bien. ¿Qué más? Quiero verlo, que lo amo. Muy bien. Déjame hablar con el niño. Niño, ¿quieres decirle algo más a tu mamá? Que lo amo. Muy bien. Muchas gracias y déjame hablar ahora con ellos superior. Muchísimas gracias por eso. Ella quiere saber cómo puede tener más memoria, porque tiene que pasar un examen. ¿Cómo la pudiera ayudar con eso? Duerma temprano. Duerma más temprano. ¿Qué más? Su dieta. Que no coma tanta azúcar. Que no toma tanta, coma tanto azúcar. Muy bien. Que coma más verdes, vegetales. Más verdes. Muy bien. Que respire bien en las mañanas, que vaya a correr ejercicio. Respire bien, más profundo. Tome jugos de frutas naturales, no artificiales. Muy bien. ¿Las preservativas la están molestando? Sí. No artificial. No artificial. Muy bien. ¿Y eso le va a ayudar con la memoria? Sí. Muy bien, gracias. A ella le gustaría aprender Quantum Healing para ayudar a su familia y sus amistades cercanas. ¿Podría hacerlo? Sí. Y ella también tiene una pregunta sobre Alaska. ¿Tiene un futuro ahí? Sí.
Y pudiera hacer su quantum healing ahí. Sí. ¿Y qué más le pudiera decir a ella sobre eso? Se va a reencontrar con su pasado. Se va a reencontrar con su pasado. Sí. Esa es la mujer que murió. Sí. ¿En el arpón? Sí. ¿Y cómo se va a encontrar con eso? Yendo allá. Pero todo va a ser mejor. ¿Todo va a ser mejor? Sí. Entonces, ¿esa es la razón que ella escogió ir a Alaska? ¿Para sanar eso, esa vida? Sí. Esa, ella no lo sabe. Ella no lo sabe. ¿Y esa es la razón que ella está volando, volando sobre esa ciudad? Sí. ¿Esa es donde ella vivía antes? Sí. Muy bien. ¿En qué año vivía ella? Principios de 900. ¿De los 900? Sí. Muy bien. ¿Hace mucho tiempo entonces? Sí. Muy bien. Ella dice que antes, cuando era soltera, se le aparecía un hombre joven, alto, muy guapo, rubio, que la cuidaba. Y cuando se casó, ya no está ahí. ¿Quién es ese hombre? Protector. ¿El protector? ¿Tiene hombre? ¿Tiene nombre? Rafael. Rafael. ¿Ese es el ángel Rafael? Sí. Muy bien. ¿Y por qué no está ahí ya? Tenía una misión. Que tenga ella un buen hombre. Muy bien. Muy bien. ¿Y quién la va a ayudar a ella para el embarazo? ¿Le puedes mandar a otro arcángel? Gabriel. Gabriel, muy bien. ¿Y él está aquí hoy? Sí. ¿Le pudiera pedir yo hoy a Gabriel para que le sane el útero? Para sí. que empiece a poder esperar ese bebé. Sí. Muy bien. ¿Cuál es el ángel custodio de ella? Rafael. Rafael, muy bien. Entonces, ¿ella cuando reza le puede pedir? Sí. Muy bien. ¿Y cuál es la misión de ella? Ayudar a la gente. Ayudar. ¿Y lo está haciendo? Sí. ¿Qué más le quisiera decir sobre eso? Que siga el quantum healing. Que siga su carrera. ¿Su carrera? Va a ayudar a muchos. Va a ayudar a muchos, muy bien. Para embarazarse ella, dice que ella tiene tres opciones. Tiene IVF, y tiene dos doctores y uno más en Miami. Ella quiere saber cuál de los tres debe escoger. ¿Ella tiene un enlace con él de otra vida? Sí. ¿Quién es él? Uno de los oficiales. ¿Uno de los oficiales? ¿Y por qué tienen el contrato en esta vida? Perdón. Perdón. Ok. Muy bien. Muy bien. ¿Le pudiera contar a ella por qué la guiaron a verlos, a estar con los esenios? Ella fue esenia. Ella fue esenia. ¿En qué vida fue eso? La vida de Jesús. De Jesús. Entonces, ¿ella conoció a Jesús? Sí. ¿Y está Jesús aquí hoy con ella? Sí. ¿Tiene algo que decirle a ella hoy?
Pudiéramos hablar con Jesús hoy entonces. Sí. Gracias. Dime cuando estás ahí, maestro. Gracias. ¿Qué quisiera decirle hoy? Yo siempre estoy con ella. Que confíe. Yo la protejo. ¿Tú la proteges? Que dé mucho amor, que aprenda a perdonar, ella se va a sanar. Muy bien, ¿la puedes ayudar con eso? Sí. Muy bien. Déjame hablar con Mavis. Mavis, ¿qué quiere decirle a Jesús? Me ayude. Me ayude a lograr mis metas. Ya salí embarazada. ¿Quieres pedirle que te ayudes con los estudios? Sí. Pídeselo. Jesús, quiero que me ayudes en mis estudios, en mis metas. Ya salí embarazada. Déjame hablar con Jesús. Jesús, ¿qué quiere decirle a ella sobre eso? Todo lleva su tiempo. ¿En qué debe fijarse ella ahora? Sus estudios. Mis estudios. Después andará embarazada. Muy bien. A su tiempo, entonces. Sí. Jesús, ella... ¿Puedes mirar a su cuerpo también? A ver si ella tiene alguna nanotecnología en su cuerpo. Sí tiene. Sí tiene. ¿Dónde está? Destino colon. ¿Me pudiera sacar eso a ella? Sí. Y dile qué está usando para sacarlo. Luz. Una luz blanca. ¿Y cómo es que ella tiene esa nanotecnología? ¿Cómo le entró en el cuerpo? Su sistema inmunológico es muy bajo. ¿Y por qué es eso? Sufre de anemia. ¿Sufre de anemia? Así es. ¿Cómo la podemos sanar de eso? La estoy sanando. La está sanando muy bien. Gracias.
esa luz blanca que está usando, ¿ella está sintiendo alguna sensación? Así es. Uh-huh. ¿Es lo que siente ella? Calor. Calor. Uh-huh. ¿Qué está haciendo con esa tecnología? La estoy disolviendo. Muy bien. ¿Es mucho? Sí. Uh-huh. Dime cuando termines. Muchas gracias. De nada. ¿Tienes algún mensaje más para ella o para alguna otra persona? Con amor. Todo se puede. Con amor todo se puede. Perdón. La verdad. Que no se puede. Que no se preocupe tanto, muy bien. Muchísimas gracias. De nada. Uh-huh. Ahora déjame hablar con ella superior otra vez. Muchas gracias. ¿Cómo luce su cuerpo ahora? Mejor. ¿Le puedes hacer un scan completo a ver si hay algo más? Está bien. Está bien, muy bien. ¿Hay algo que debía haberle preguntado que quizás ella no le preguntó? No. ¿No? ¿Estamos completo ahora? Sí. ¿Tienes algún mensaje final para ella? Que no tenga miedo. Ella se va a poner bien. Muy bien. Despierta completamente alerta. Bienvenida. ¿Cómo te sientes? Bien. Sí. ¿Cómo te pareció? Extraordinario. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo piensas que has estado en esto? ¿Una hora? 2 horas 10 minutos. El tiempo se va, ¿no? Se va, ¿eh? No me di cuenta. ¿Cuál fue lo que te... ¿Qué te acordaste más? Me movió mucho la escena de... del campo de concentración. Ah, muy detallado eso. Sí. Como una película. Y las emociones también. Sí, sí. Y también el hecho de la parte más feliz cuando me casé con ese hombre. Y ese hombre se parecía a uno que conozco, bueno, que conocí ahora, ¿no? Sí. Y esa parte fue muy bonita. Me sentí feliz. ¿Y tu papá no estaba ahí? No. No estaba allí. Interesante. No estaba allí. Después, esa fue, sí. Y la tercera, no me acuerdo. ¿Qué más fue? ¿Y la parte de Jesús? Oh, sí, sí. No, eso sí. Eso ¿Qué, fue. ¿Qué sentiste en tu cuerpo? Mucho calor. Mucho calor y sobre todo muy caliente aquí. La parte de los intestinos. Sí. Como que sentía como que un calor intenso, un calor intenso que wow.
Y luego sentí en todo mi cuerpo. Eso. ¿Qué más? El mensaje, ¿no? Que de amor y de perdón. Que es, bueno, lo principal. Y el hecho de, después de esa enseñanza, bueno, me sentí más ligera, ¿no? Más aliviada. Y el mensaje que dio, Muy lindo, muy ¿no? lindo. ¿Y Sí. yo superior cómo se sentía? Contento. Sí. Muy bien. ¿Y esa Sí. entidad que tenía en el útero? Esa parte sí, no me gustó. No. ¿Y esa era la entidad que te venía a visitar? Se Ajá, se manifestaba como manifestaba. hombre. Ya lo Entonces, hemos mandado a la luz. qué bueno. Qué bueno, ¿eh? Y el niño, la ay, entidad. esa parte fue muy linda. Qué linda, ¿eh? No, 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 no pensé. Me puse a llorar porque sí, Ese era tu muy hijo allá en esa vida, en ¿no? esa En vida esa y nunca vida. pudiste despedirte de él. No, no, ¿Cómo porque te sentías hipnotizada? es consciente, pero a la vez veía como si fuera una película, pero sentía, ¿cómo diría yo? Sentía las emociones, ¿no? Sentía que estaba viviendo eso. Sí. Lo sentía muy claro. Y las emociones muy fuertes, ¿no? Sobre todo en ese campo de concentración. Eso fue muy, muy fuerte. Sí. Los experimentos que hacían. Sí. Y los síntomas que sentí en ese momento, pues los sentí ahora con esa enfermedad, ¿no? Prácticamente tenía que ver la parte de la tortura, ¿no? Porque era lo que estaba prácticamente experimentando ahora con la enfermedad, Sí. ¿no? Como una tortura. Y ya tú sabes que eso es de esa vida y no de esta. Y no de esta. Muy interesante. Muy interesante. Entonces, ¿recomienda esto a otros? Oh, sí, por supuesto. Sí, ¿no? Para dar, sí, respuesta a muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Y quieres dejar que vean esto otros o quieres mantenerlo en privado? No, no, está bien ¿Está que lo bien? vean otros, Que lo sí. vean otros, Que que puedan sí, aprender que puedan algo. aprender. Ajá, ¿y qué es lo que tú sientes que quieres decirle a las personas sobre esto? Bueno, que lo principal, creo yo, para curarse de cualquier enfermedad o de resentimiento o de cualquier problema interno o físico, ¿no? Es el perdón. Sí. Pero a veces uno dice, perdono, pero no olvido, ¿no? Hay personas, he Sí. escuchado decir eso, pero tienes que olvidar. Porque si no, No no, perdona. no perdonas. Entonces, pues, tienes que olvidar, borrón y cuenta nueva y seguir adelante, pero con amor, Sí. ¿no? Para poder dar final a muchos obstáculos que a veces en esta vida uno mismo se pone, ¿no? Y a veces uno mismo se pregunta por qué. Y esa es la respuesta. Al final es el amor, ¿no? Sí. El amor. Bueno, déjame despedirme. Sí. Vamos a desconectar. Y lo más interesante, la luz fuerte. Entonces, siéntate ahí. Sí. Para poner esto aquí. Me voy a sentar ahí contigo para despedirnos. Muy bien, ahí estamos en cámara. Ok, bueno, estamos aquí en Miami, Florida. Estás calentica, calentica. La quemado. Estamos aquí en Miami. Mi nombre es Alba Weinman y hemos pasado muchas vidas pasadas, Sí. muy fuerte.
Y si usted quiere una sesión como esta, me puede buscar. La página en inglés es albawineman.com, en español es albaalonsohipnosis.com. Bueno, hasta la próxima. Bye. Thank you.